Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos aquí a su espacio Quédate en Casa con Rosita García. Gracias a todas las personas que se empiezan a unir en esta transmisión de Facebook. Gracias a todos ustedes por estar una tarde más aquí en su casa, aquí en Quédate en Casa. Muy buenas tardes a las que se empiezan a conectar en esta transmisión, a las que empiezan a... compartir y a las que empiezan a estar acá súper, súper, súper eh, conectadas. Fabi, muy buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Familia, arte y diseño, qué emoción estar acá con ustedes. <coughs> Iniciando la semana 13 de febrero. Sí, bueno, iniciamos semana. Pero primero, mmm, primero, primero quiero darle gracias a Dios. De verdad que hoy es un día para darle muchas, 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 muchas gracias a Dios por un día más, por un día más de vida por un día más al lado de mi papito, por un día más lleno de tantas, tantas cosas, por un día más de fuerza, porque nos ha llenado de fuerza, de fortaleza y de grandes cosas. También quiero dar gracias, de verdad, gracias a Dios por todos ustedes. Gracias por sus oraciones. Créanme que han sido escuchadas. Yo sé que Dios está ahí con nosotros. No ha sido fácil, chicas. Eh... El viernes, él tenía cirugía el sábado, pero el viernes, eh, para, para amanecer el viernes, tuvo una noche pésima, muy, muy mala noche, y amaneció muy delicadito, y el viernes por la mañana tuvo una intervención de urgencias. Fue um, un poco um, difícil, la verdad. La verdad la vimos cruda. Te voy a decir, la verdad, la vimos cruda. Pero, eh, pero, eh, bueno, no, gracias a Dios, todo sigue muy bien. Quiero saludar a Diana, a Zoraida Tamayo que está acá, a Albanidia, a Jennifer Suárez, a Albanesen Belmo. Ángela Marcela Costa, Ofelia Álvarez, Susana Fajardo. Bueno, aquí hay, hay eh, muchas, muchas, muchas personas conectadas. Espero que hagamos una compartición más. Y podamos así como contarles, eh, resumir para que iniciemos nuestra clase de hoy. No, ¿vale? Marlene Albanidi, Ángela Suárez, y Ibizambrano, lenis Elizabeth, Elizabeth Sánchez, Victoria Váez, Silvestrada, sí. de Genera Design, María Fallas, Paula Andrea Aguilera, mmm, ¿Quién más veo por acá, Luz Maguasca Carmenza Cardona, bueno, Mari Lucerna, Marta Míquez, Alex Meri. Lucila Rojas, buenas, ¿cómo estás? Yadi, buenas tardes. Andrew López Sánchez, muy buenas tardes. Dina Rocío Perdomo, Zoraida Tamayo, Jenny. Ángela Marcela, manos mágicas. Albanidia, Evanescencia, Ángela Marcela. Susana Fajardo, Benny Sáenz moore ¿Cómo estás? Martica Fonseca, bueno. Venga, también mi profe Patri, mi profe Patri, gracias. sí, profe Patri. Ayer, ayer alcancé a ver... No alcancé a verla en vivo, pero ya cuando recién terminaba, ayer estaba, estaba muy juiciosa detrás de la cámara. Sí, sí. Yo, yo estaba, yo iba a mirar porque ella, ella dijo que lo iba a mostrar todo, pero pues en ese momento mi papá se le dio por toser, entonces no, no. no pude sí, ver el video. Una por otras, una <laughs> ¿Sí? por otras. Diana Pescador, ¿cómo estás? Gracias. No me Arles dejó ni Santóbal, siquiera saludar ayer. Arleis, gracias. Nancy Navarro, Sandra Rodríguez, Coco Herrera, María Gallardo, Albanidia. Andrew López, Lucila ya, Ya les vamos a contar, les vamos a resumir. Re sí, ya les voy a, a Desde resumir a Brasil, todas. boa tarde, que bombe la novamente. Ay, qué rico, gracias, mi Ángela Bublis, gracias por estar acá. Mayra Noguera, Rosalena Fonseca, Ángela Marcela Irma Concha. Bueno, uno, vamos a poner una manito arriba, no por la clase, no por quédate en casa, no por arte y diseño, no por Rosy, sino por Papá Pedro. Sí, y vamos hoy a arriba, vamos, hoy a, a vamos un a poner un arriba, dedito arriba por, dedito por arriba mi papi. Por, por papá Pedro, por Chente. <laughs> por Chente. Porque ahí tiene su historia, entiende su historia, ya, eh, ya se sí. les va a contar en medio Sí, de todo. sí, sí, después preguntan que por qué yo soy así. <laughs> Loren Garzón, ¿cómo estás? Mariela Galvez, Lady Toro, El Marina de Israel, muy buenas noches. Pilar Cárdenas, Susana Diana Carolina Sánchez. María del Pilar, Maruja Castro, Judith Gamboa, Alex Meri. María Gallardo, te ves hermosa como siempre. Gracias, mi hermosa, de verdad, gracias, gracias, gracias a todas ustedes. Bueno, vamos a hacer la compartición porque... Mmm, bueno, vamos a hacer... Eh, vamos a hacer más, más, más cosas. Vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer, de verdad, estos proyectos eh, algo totalmente diferente. Eh, bueno, primero... Eh, lo que les decía, quiero darle gracias a todas ustedes, de verdad, eh, las oraciones fueron escuchadas. Eh, el viernes mi papito amaneció bastante, bastante, bastante delicado. La verdad fue una intervención mmm, delicada. Súper delicada. Súper delicada, la verdad, el viernes. Eh, el viernes fue, fue más de allá que acá. Sí, la verdad es. Tenía, eh, estaba estaba indeciso dónde poner el pie pero bueno gracias a dios mi dios es muy grande con nosotros y aquí aquí seguimos y aquí todavía no lo tiene y se hizo la intervención el, el viernes este fin de semana gracias a dios ha estado eh, muchísimo muchísimo mejor nos queda todavía eh, pues son dos operaciones más pero Dependiendo la recuperación, mañana tiene otra intervención, mañana es otra intervención y esperamos que, ojalá mañana, si todo va bien, de pronto mañana sea la última y no saltemos una más. Entonces, pero bueno, vamos a esperar que, que, que él siga con una recuperación tan grande. Mi papito es muy fuerte, de verdad que es, es un personaje total que nos ha enseñado mucho que puso a correr a la clínica. Ah, sí, eso sí, fue así, tas, 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 tas. Pero bueno, gracias a Dios, mi papi, en este momento, eh, bueno, ahí sigue eh, dando lora está como un niño consentido, pero gracias a Dios, muy bien. <laughs> Manuel y Danielito, un saludo, Jenny Albanidia, veo por aquí a Adriana Betancur, ¿cómo estás? Así será, nos dice Jenny. Elisabeth Díaz, parcera Rosita. Me alegra que todo esté mucho mejor. Con tu papá y verla a usted con muy buen semblante. Un abrazo. Elizabeth Abadía Cardona. a mi Elizabeth, mil gracias. Eh, quiero también agradecerle a todas las personas que me han escrito. De verdad, gracias. Gracias a todas las personas que me han escrito. Realmente no he contestado mensajes, el tiempo no nos ha dado. Ha sido también el hecho de, de estar aquí y más encima también hacernos cargo de cosas de mi papá, como ir a la finca, darle comer a los animales. Eh, estar pendiente de todo eso realmente ha sido desgastante, pero bueno, también eh, han sido cosas muy bonitas en las cuales nosotros seguimos como familia cada vez más unidos y cada vez haciendo muchas, muchas más cosas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Nada, nos falta una oracióncita para la, la operación de mañana y Dios quiera que ojalá esta sea la sea la última. Dios quiera que sea esa. Ese último empujoncito que necesitemos. Si no, les tendré que pedir después una más. Pero hasta el momento, eh, ya nos queda la de mañana. Vamos a esperar mañana cómo sale y que Dios quiera con, con esa ya podamos decir que que ya este capítulo. Mi ruth. Mi ruth, hola, hola. Gracias ya este a capítulo lo, lo cerramos. Profe, me alegra mucho que su papi esté mejorando. Lili, sí, gracias. Gracias a Dios. Alma Wilson, muy buenas tardes. Lidia Ramírez, me alegra saber que su papá está. Profe, me alegra mucho. Adriana Betancourt, ¿cómo estás? Pues sí, si es, no, no se me registran todos en un lado. Ok, listo. Eh, pero bueno, ya lo que les digo, bueno, ya nos queda, nos quedaría, nos quedaría esa última de pronto, Dios quiera que sea mañana la última operación. Y que ya. Y, y ya. Mm, ¿Que ha sido difícil? Sí, chicas. O sea, yo no les Bella, voy a negar. Me alegro mucho. Que su papá se esté recuperando con la ayuda de Dios y nuestras oraciones. Va a salir adelante y ánimo, mi profe. Dios me la bendiga. Amén, gracias. Niger, muy buenas tardes. Niger Realpe. ¿Quién? ¿Sí? Niger Realpe. Ok, hola, hola, muchas gracias. Radis, Marta Helves Arledis. Creaciones de Sibel. Hola, hola mi profe Sofi. ¿Cómo estás, mi profe? Gracias por estar acá. Rudo la me alegra saber, bueno... Antes que nada, para las personas que recién nos están viendo, eh, les pedimos excusas. Eh, hemos tenido una semanita atípica de transmisiones, de si sí estar, no estar, de publicar, no publicar. Para quienes no saben, eh, el papá de Rosy, papá Pedro, 80, eh, tuvo una intervención de emergencia el viernes y se agravaron las cosas no tuvieron que volver a intervenir el viernes de urgencia por eso el viernes no hubo clase el sábado tampoco hubo clase Amparito cómo estás y les pedimos a ustedes excusas ante nuestra ausencia sí. ausencia con la ausencia de estos días pero bueno hoy vamos a hacer clase mañana mañana como o sea mañana dependiendo el horario el, el horario, horario de la cirugía dependiendo si del puede, horario no de la cirugía miramos si tenemos o no tenemos clase. Si es por la tarde después de la transmisión, hago transmisión y salgo para la clínica. Si no, eh, cuadramos nosotros. Eh, bueno, ahí les estaremos nosotros ahí diciendo. Sí, ahí vamos o sea, clínica. mañana todavía, porque no nos han dado todavía hora de cirugía. Pero um, de todas maneras, igual, eh, ahí estamos pendientes. Puedo decir de verdad, mi Dios es grande. Mi Dios es grande Entonces, y nos es. escucha a todos. Eh, esta mañana le decían a anoche le decía el, el médico a mi papá que él que él con quien andaba así con el de arriba con el de abajo y mi papá le decía que en los dos lados hay amigos. Entonces realmente sí sí es sí fue algo difícil, pero bueno, gracias a Dios ¿no? lo tenemos todavía acá, todavía tengo Todavía tengo papá que, que se coja la cabeza por Entrando mí. Entrando en detalles técnicos, mucha gente entra a la clínica. ¿Por qué diagnóstico? Por una apendicectomía. en apéndisis. la una, apendicitis. Sí, o sea, le dio una apendicitis en la cual eh, en el momento de ingresar a hacer la, la operación se dieron cuenta que ya estaba. Era apendicitis. Ya estaba, sí, ya, ya se había reventado, ya se había estrangulado y por lo cual. Eh, tuvo 18 horas con una peritonitis, o sea ya la intervención la del viernes fue por peritonitis la del viernes no esa fue la la primera la del viernes el día hoy veo caritas enojadas eh, el viernes eh, tuvimos el jueves para amanecer el viernes una noche terrible el dolor eh, realmente desafortunadamente estamos en una situación de salud muy difícil no por no por equipo médico no por por esa parte sino por la deshumanización que hay en este país en lo cual cuando uno está en una clínica parece que estuvieran tratando no sé porque yo pienso que hasta un animal de pronto lo hubiesen tratado mejor la verdad la atención del jueves por la noche fue fatal y desencadenó? desencadenó en que mi Porque papá está con el viernes. mi papá está con cirugía abierta o sea él está todavía abierto y a raíz de eso tuvo una exposición de asas intestinales en lo cual fue bastante delicado La y ahorita. por eso tocó ingresarlo de urgencias pero bueno lo que les digo gracias a Dios mi Dios es muy muy grande y, y y ya ya está aquí nuevamente eh, ahí dando dando lora entonces eso quiere decir que está muy bien ya mañana Dios si Dios quiere ya mañana sería como la si Dios quiere esperamos que así sea sí, 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 ¿eh? si las cosas eh, siguen como va hasta el momento y el y la cavidad del, del estómago da eh, podrían cerrarlo mañana, si no tendríamos que tener otras 72 horas para poder hacer la siguiente cirugía, pero roguemos a Dios que sea mañana, que sea la última oracióncita que les tenga yo a ustedes que decir, nos falta un, un último empujoncito, pero bueno, gracias a Dios lo que les digo, mmm, ha sido difícil, agotador, muy agotador, eh, pero acá estamos. Gracias a Dios mi papá tiene muchas muchas mujeres entonces nos hemos nos hemos ido turnando entonces también hemos podido también todas eh, como no no dejar mucho nuestras m, obligaciones cada una exacto nos dice profe así va a ser nos dice Fabiola López entendible profe yo pasé con eso mi padre y mi madre también los hospitales son fatales Qué triste. Elizabeth, lástima. ¿cómo estás? Gracias. Todo va a salir súper bien. Gracias. También. Es entendible. No se preocupe, profe. Primero la oración por su papi. Gracias. Rosita Pedrito es una persona muy fuerte. Eh, sí, Marinita y Marinita supe que no, que no me la dejaron entrar. Por ahí me contaron. Yo estaba el, el sábado, yo estuve en la finca, también pudiendo, poniendo en orden la finca, porque tocaba ir a, a organizar, darle de comer a los animalitos y demás pero pero entonces el sábado no pude estar me dijeron que no la no, que había entrado Julito nada más pero bueno gracias Marinita y gracias a Julio por también estar pendientes ahí de, de mi papito bueno eh, seguro todo saldrá muy bien y se recuperación muy pronta Mari López cómo estás Sí, señora, siempre de la mano de Dios puesta en el sí. Rosita, buena tarde. ¿Cómo sigue Don Pedro? Ni yo Mayra ya está mejor. Todavía nos falta el día de mañana un último empujón. Mañana es eh, rogando a Dios y que a Dios dé la aprobación. Sería el último, la última intervención. Eh, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí conectadas. Gracias por estar pendientes de, de Papá Pedro. Eh, a quienes están preguntando por interno, aquí ya lo tienen. Aquí ya tienen a, a Rosy. Te pueden preguntar directamente a ella y vamos a estar contando las cosas. Siempre en la mano de Dios, sí. Lastimosamente, el sistema de salud para, para todos no es lo mismo. No es igual. La forma en que se trata, la forma en que se llevan las cosas nunca es igual para todos, pero bueno. Pedimos a Dios que para todas las personas que estén pasando también por algún proceso doloroso, de angustia o de o eh, susto, que sea Dios con ustedes, dándole las fuerzas, así como se la daba a Rosy y a su familia. Blanco Laria, muy buenas tardes, Elizabeth Omaña, ¿cómo estás? Inés Yomaira, ¿cómo te ha ido? Mari López, <coughs> bueno, aquí la sigo leyendo. Bendiciones para su papá, profe Rosita. Flor Marina Vega, lindo, ¿cómo estás? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No me escucha? <laughs> Saludos desde España, Marta Villa, ¿cómo te ha ido? La profe Flora Peña, muy buenas tardes. Inés Yomaira, muy buenas tardes. Ya, dame un segundo, pues están escribiendo la EP. iris montes me alegra que su papi esté mejorando todo está en las manos de dios y no te preocupes marta villa de españa cómo estás maría valencia buenas tardes por aquí a mundo Rossi, profe rosalba muy, muy buena. buenas tardes por ahí pasó nuestro querido supervisor y muy buenas tardes María C. Vázquez, ¿cómo estás? Y está un poco bajo el volumen, déme un segundito. Ah, mm, ahí, ya, ¿cómo ya. lo ven? Perdón, un momentito, es que, que nos toca estar acá organizando. Rosita, <coughs> ¿qué harás hoy? <coughs> Susan, hoy haremos. Ahí llegó, sí, ahí llegó el Motas. Hoy haremos algo, algo curioso. Sí, hoy nos, toca, hoy nos toca el día del pajarito. Exacto. Hoy. Hoy, hoy chicas, hoy vamos a tener el pajarito en la mano. Eh, eso, muy buenas tardes, Marilena, ¿cómo estás? Eh, dicen aquí, afortunadamente, con todas sus mujeres pendientes de él, sí, no te imaginas, está de un consentido impresionante, está así de un consentido aterrador. Aquí nos toca, y además que todas estamos así como en, en WhatsApp pendientes, falta esto, falta esto, falta lo otro, falta. Está súper consentido. Está como un niño chiquito. Pero bueno, para las personas que ya están en el grupo del niño pocheros, eh, hoy, hoy se les va a enviar moldes del de pajarito. Hoy les vamos. No hoy, hoy iniciamos. A no sí, hoy iniciamos con moldes de pajarito. Vamos a ir haciendo y vamos a ir. Mmm, enviando. Enviando. Primero les Pito profe, y los compromisos pueden esperar. Con el favor de Dios, mañana todo saldrá bien. A mañana así mañana todo a Todo va a salir bien. Mañana sí va a ser. Así va a ser, confiamos en que ya lo más, lo más duro pasó, yo pienso que ya ya lo más duro pasó ya de aquí en adelante, yo creo que ya es entre ciclo como dice él. Qué emoción tenemos el pájaro para hoy. Sí, hoy tenemos el pajarito en la mano. Tal cual. Sí, o sea, yo quiero hacer el pajarito, que mires. Exacto. Hoy tenemos, sí. Hoy iniciamos con el pájaro eh, a ver, ¿quién más está acá? Llamaraza, hola, hola, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos iniciarnos a la trabajación. Mi Bet sabe cómo estás, cómo te ha ido. Bendiciones, pronta recuperación. Así será mi Bet sabe, Catalina García, todo va a salir en victorias. Sí. Amén, sí, así va a ser. La verdad, yo tengo mucha confianza en Dios, todo ha salido bien hasta el momento y así va a seguir haciendo. Así que nada, me siento ya mucho más tranquila. Ustedes, de verdad, ustedes no se imaginan. De verdad que eh, el viernes yo no daba, no, no estabas, daba, no, no estaba, no estaba. O sea, yo no coordinaba nada. El viernes no coordiné absolutamente nada más que me tocó, preciso me tocó a mí la noche más dura con él. Entonces sí fue bastante, bastante delicadito. Pero bueno, gracias a Dios eh, estamos aquí, gracias a Dios, seguimos. Eh, muy bien, y con muchísimas cosas que cada día eh, Dios nos brinda. De verdad que vuelvo y les digo, no porque estemos pasando un momento malo, eh, nos acordamos de Dios, nos debemos acordar de Él todos los días, pero a veces de lo que sí se nos olvida, lo que sí nos olvida eh, diario, es decirle a las personas que tenemos al lado cuánto las queremos. Eh, no dejemos un te amo para cuando no estén. No dejemos un abrazo para cuando no se lo podamos dar. No dejemos un, un beso mientras que nosotros lo podamos dar a los que tienen sus seres queridos ahí al lado. Eso no cuesta nada. Pero ustedes no se imaginan lo que recomporta el alma. Y, y de verdad que aunque, aunque gracias a Dios eh, tiene una familia muy unida, gracias a Dios estamos todos muy, muy, muy unidos y seguimos viviendo por él pienso que el darle tres, tres veces al día decirle te quiero es poquito y mientras que mi Dios no los tenga en vida eh, no dejemos para después lo que realmente no nos cuesta y lo podemos dar eso para los que tienen ahí ahorita más tardecito vayan dejen en un mensajito a sus papás lo amo lo quiero eh, y dele gracias a Dios por tenerlos ahí al lado porque realmente mm, ya después eh, ese tiempo, por ahí dice ese tiempo, y ya no, ese tiempo no es lo mismo ya después. Bueno. Y... Bueno, por aquí te comento que nuestra querida Betty Burgos nos dice, profe, ya salimos para el aeropuerto. Porque otros dos de mis pollitos se me van para España. Wow. Seguimos haciendo oración por su papito, donde hay dos o tres orando, Dios está obrando. Todo va a salir muy Amén. bien. Betty ve y ve el volar la aleteo de sus otros dos retoños. Ay, pero mi bendito sea para que cada vez estén mejor y también Dios les, abra, les va a abrir allá los caminos y los va a tener muy bien. A ver si de pronto eh, dentro de poco sea Betty la que diga me voy para España uh -huh. y llega aquí y me dice llega aquí diciendo ole. Eso sí. Bueno, eh, están pidiendo el nombre completo de tu papi para los grupos de oración que si sí, por favor se los puedes. Suministrar o dar. Claro que sí, mi papito se llama Pedro Alberto García. Ahorita, de verdad, Dios los bendiga, gracias, gracias Maurita. Muy buenas tardes, bueno. Marina, Adriana Betancourt, ¿cómo estás? Bueno, María Cristina Figueroa, Marta Lucía Cubillos. Sandra Garzón, Dios es bello, Mira, entre nosotros hace un año exactamente pasamos por lo mismo con mi papá, fue un mes hospitalizado, pero Fortaleza, Dios es extraordinaria y eso ayuda bastante a la recuperación de ellos y su papito también va a salir victorioso. Amén. De todo como lo hizo mi papá, Dios lo bendiga y le dé pronta sanación a don Pedro. Amén, así va a ser, así va a ser. Bueno, listo, entonces nos vamos a coger el pajarito. Perfecto, Rosy. Sí, es que perfecto, él todo emocionado, perfecto. Águila, ¿no? Águila, mames, es diferente. Ah, Pero es... no, pues déjelo quieto. Antiguamente. Sí. Antiguamente. Antiguamente, en la antigüedad. Los... Para que eran utilizados. Que sí. Uh -huh. Para que eran utilizados los pájaros. Antes para que eran utilizados los pájaros, sí. siempre se utilizaba lo mismo. Claro. Estoy hablando en serio. No, no, a ver. Antiguamente o sea, ¿para antiguamente, ¿para utilizaban los pájaros? antiguamente Antiguamente, ¿Para qué se utilizaban los pájaros que los pájaros no se utilizan? No, sí. no. ¿Un pájaro se puede adiestrar? Sí. Ah, perfecto. ¿Ustedes imaginan el pajarito adiestrado? Levántate, a ver. A la mano. Eran mensajeros. Sí, tal cual. Albanidia, por favor, se entra de la clase. Primer llamado de atención. Háganse, háganse. <laughs> tengo pilladas, tengo pilladas. Para procrear. Aló. Elizabeth a rincón. Ajá. ¿A rincón. <laughs> mensajeros, sí. Listo. Antiguamente los pájaros eran mensajeros. ¿Qué más hacían los pájaros? ¿Qué, antiguamente. ¿Qué más hacían los pájaros antiguamente? Volar. Sí. Llevar las cositas en el pico. Llevar las no. cositas en el... ¿Qué cositas? No sé, las cartas, la comida, no, no sé. No. Sí, eso siempre no. se han utilizado para llevar las cartas. No. Sí, claro. Las no en los picos, las amarraban a las patas. Ah, sí, también. Bueno, pero amarrados. Producción, sonido de trompeta. ingreso a nuestra sala digital, nuestra querida reina de Ubaté la profe Gladys César. Mi profe Gladys, qué rico de verdad tener aquí. Gracias, mi profe, también por estar pendiente. De verdad, gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar todos ahí. Súper pendientes. Sí, profe Gladys, gracias, gracias por estar acá. No, las palomas no hacían eso. Depende de qué clase de pájaro, no, señor Sí, no, o sea es que. No, no dependiendo me... porque desde la antigüedad. No o me a mí a desviar la, las, las la, la clase. Ya las tengo pilladas. Soy Flor García, tu tía de amor con tu hermano llamado. Pedro, el otro Alberto, mira mis, que somos bien familiares. ¡Oh, ok. Un abrazo desde Guayaquil. desde Guayaquil, mi Flor, muy buenas tardes. Traer semillas, sí, eso también lo hacían. Cantar los canarios, pero no los canarios. Estamos hablando de los pájaros. Ajá. ¿Qué más hacían los pájaros? Llevar mensajes. Aparte de llevar mensajes, ¿qué más hacían? No, no sé. Los pájaros también eran utilizados para espionaje eran pájaros espías sí de acuerdo ¿te puedes imaginar el pájaro espía Ponle cómo será un pájaro espía no empezando porque te acuerdas de las cámaras antiguas de antes que eran grandes sí esas se las ponían los pájaros y empezaban a volar ciertos territorios como espionaje con ese con esa cámara tan grande con bueno qué pues, pájaro más fuerte eran chulos los que ponían no pájaros <laughs> y punto. Usted, sí es que no me imagino o sea no me imagino yo un, un canario yo no, una cámara de eso. ¿Pájaros? No canarios. Eh, Por eso, ¿y qué pájaro? El pájaro, el canario también es un pájaro. Pájaros grandes, de mediano tamaño, entonces, porque si no, aquí ya me entiendo con... No, no son um... aves roñeras Pero el chulo también es un no pájaro. Ustedes son el colmo. ¿A mí? ¿A mí qué? Aquí en mi casa los pájaros se comen la comida de la perrita. Ay, qué tal. Mírame esos pá... e -e ese pájaro tangaroso. Ese pájaro tan garoso, buey. Me sale un mensaje. Eh, Carmen, Carmen, por favor, regálame una, una captura de pantalla y me la envías al WhatsApp, por favor. Pero no, acá estamos todavía en Aquí transmisión. Y seguimos en transmisión, tranquila. Usaban antes para llevar mensajes a, antes de toda la tecnología. Sí, antes del telégrafo estaban los, los pajaritos. Bueno, ah, no, primero está el telégrafo después los pajaritos. Ok, bueno, lo primero que yo voy a hacer, voy a tomar mi, mi moldecito de mi pajarito, lo vamos a coser por la línea y yo voy a empezar a recortar todas las figuras. ¿Listo? Ahí David, ¿cómo estás? Alfonso Arias, soy marines Rodríguez. Marínez, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Angie Sánchez, ¿cómo sigue papá? Papá, va en recuperación. ¿Qué pájaro es ese? Ustedes, ustedes se imaginan sí, o sea, ustedes se imaginan el pajarito con una cámara. Es pues que peligro. Claro. De ahí, qué? Fue donde, de ahí fue donde se inventaron la, la citología. No. Con la cámara ahí. A ver, la vanidad del rincón. Alimentos decían que cuando estaban cerca... En la tierra de los navegantes, sí, eso sí es cierto, Iris. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, vamos a situarnos en la antigüedad. Uh -huh. ¿no? Sí. Pues vamos la... a irnos hasta el pájaro cavernícola. Tampoco. No, más, más, más para acá. Okay. Más para acá. Ok. Y, y en, antiguamente los mensajes eran muy cortos. ¿Verdad? No eran sí. cartas. Uh -huh. No eran explicaciones extensas. ¿Verdad? Uh -huh. La pregunta va para ti y para todas las que están escuchando. Para todas nuestras empresarias. Uh -huh. y, y tienen que ser muy sinceras a la hora de responder. Ustedes uh -huh. van a hacer un pedido. Sí. Bien sea de un muñeco, piense sea de algo de comer, bien sea. Algo de manualidades, o bien sea que se necesite hacer algo, que llevar agua, que traer agua, que manden medicinas, que no, lo que sea. Sí. Pero se va a resumir en cuatro palabras. Solo cuatro palabras. ¿Cómo, cómo, cómo otra vez? Despacio. Despacio. Acuérdate que estoy en, en, en... Hágase usted por estar no viendo no, no, los no mensajes. Yo me no, 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 sí, no, sí, no, sí. no, no porque estoy alistándolo no, en la No, Todos lo vimos. No, estoy en en, Mira, ahí en parte. Mira, está. Entre en, hasta celulares. Ahí está. Bien. En parte ¿no? lenta. A ver. La rosa está de pieza. Entonces dice. Vamos a enviar un mensaje. Sí. Ustedes van a solicitar un servicio, van a solicitar algún objeto, van a solicitar eh, que la profe digamos que haga algo, eh, van a solicitar que les lleven agua, sí, Ajá. lo que sea. Sí. Pero todo, todo, todo lo que se necesite en cuatro palabras. Solo cuatro palabras. La de Cecilia, ¿cómo estás, Fernanda Carabelli? ¿Cómo estás, Adriana Betancourt? ¿Cómo te ha ido? Uy, corchada. <laughs> ustedes también entran, ¿no? Cuatro palabras para enviar un mensaje de lo que ustedes necesitan. Y la... Con cuatro palabras. Sí, no, solo ya. cuatro. Ya sí. ahorita las dices. Las empezamos a leer. A ver, con cuatro palabras. Ustedes qué, ¿Qué piden ustedes con cuatro palabras al pájaro? La pajita en el pico. Lo que quiere decir. <risa> <risa> Comer, pero eso es solo una palabra. Tienen es que ser una, cuatro. Sí. No, cuatro. ¿Cómo están? No, porque son dos. Tienen que ser cuatro. Necesito muchas telas lindas. Listo. Nancy, Nancy dice que necesita muchas telas lindas. Ok. Sencillo, ¿no? Tela linda. No. <laughs> Complicado. Llámenme al celular número, no porque ya hay más de cuatro. Carmen, allá hay más de cuatro. Traer tela urge. Ok. <laughs> Solicito servicio de reparación. <risa> sí. <risa> Bueno, aquí voy a empezar con el piquito. Voy a trabajar. Vamos a empezar con el piquito para que se vaya, para que se vaya eh, secando mientras que nosotros vamos haciendo eh, el resto. Entonces, voy a tomar una medida de un cuarto, cucharita aquí de un cuarto. Voy a sacar, vamos a mirar, un momentito y miramos que sí sea. Sí. Pase para el mundo. Fernanda es más mensaje de reina paz para el mundo, Vuela para lejos. El mundo. Okay. <laughs> verónica isabel manda una paloma diciendo información del producto gracias ok <laughs> mandar café y pan uy si sí. mandar café y pan. pan y milo <laughs> recién llegando estoy en ambato ahí está nilda cómo estás cómo te ha ido <laughs> cuatro palabras cuatro palabras bien, bueno lindo, bien. entonces tengo acá mi eh, la lo que saqué de una de una eh, cucharita de un cuarto voy a amasarla bien y vamos a hacer una bolita Información del producto, Vuela Lejos, ayudando a mi esposo, buenas tardes mi Rosita, Ana María Rivera, ¿cómo estás? Entonces, voy a trabajar primero como si fuese una gotica, o sea, alargamos una gotica y voy aplanando, que me quede como una, una gotica así, miren chicas. Vamos a hacer así una gotica. Voy a tomar un estilete Vamos a tomar aquí un estilete y acá en toda la mitad vamos a hacer un corazoncito, miren. Dulce muy bueno. Hacemos partes. aquí un corazoncito. Este corazoncito, esta partecita de acá la vamos a alisar. Vamos a alisar esta parte del corazoncito. Entonces, tomo acá y esta parte la voy a alisar haciendo Empatía en la humanidad. Buscando aquí que mi corazoncito me bueno, quede. Buenas tardes. Bien, bien, bien marcadito. Pilar Cárdenas, ¿cómo estás? Vuela alto, nos dice Eunice. Urge dinero para moralidades profe recién llegando como sigue papito rosalba muy bien gracias a dios está en recuperación mañana tenemos si dios quiere la última intervención bueno entonces miren hacemos nuestro corazoncito aplanamos que no nos vaya a quedar eh, muy 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 levantadito muy redondo sino que nos quede aquí aplanadito profe y este encantó, lo vamos a dejar secar me encantó el color de sus uñas y María Elena Divina, gracias. Hola, buenas tardes, reintegrándome a clase. Mi madre se encuentra en recuperación de la mano de Dios. Estoy feliz por poder compartir con ustedes. Los extrañé un resto. Uy, gracias. Gracias, gracias por estar acá. Yo sé que sí, Dios, Dios a nosotros nos escucha. Eh, si sí, mires, ¿se puede hacer con masa piedra? Claro que sí. Claro que lo puedes hacer. Aprovechen esa masa porque la van a poder hacer muchísimo. sí. Sí, sí, sí. bueno Helen, entonces Helen, ya tengo las estrellitas. ya tengo aquí gracias mi Helen acá vamos a empezar ahora con mi cuerpito entonces <laughs> voy a tomar acá el cuerpito y vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta al vamos a darle aquí la vuelta a nuestro cuerpito yo dejé en la parte de abajo, en la parte más gruesa, dejé eh, la abertura. Buenas tardes, buenas, buenas. Miss M Teresa Tito. Hola, hola, muchas gracias. Salud, dinero y amor, Elizabeth Abadía Cardona. Luz Claritar, mi hijo, muy buenas tardes y bendiciones para todos, pero bueno. Ya, ya vimos los, los mensajes de cuatro palabras fáciles, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Listo ahora viene viene lo, lo curioso cinco años sin tener gripa y medio ahora gracias oh. al compañero de trabajo tosió tanto que dejó medio pulmón en el escritorio ok ay alma entendemos no imagínense entendemos? yo sí yo la verdad estos días me he cuidado muchísimo porque de todas maneras igual pues que estamos cuidando a mi papá y no nos puede dar nada de gripa y siempre los cambios de clima que hemos tenido eh, tanto acá en Bogotá como ahí en la clínica que es diferente y eh, nos ha tocado cuidarnos demasiado vamos a rellenar nuestro mm, nuestro pajarito encuentra prendas exclusivas con Karin Ardila contáctala y descubre el complemento ideal Diseños únicos y exclusivos para mujeres elegantes, casuales, divertidas e inteligentes como tú. Contáctala al más 57-321-935-0529. Sandrita Salcedo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ana yo estoy... Ay, Ana Vela, me ha y si me cuida. Ahora estoy en casa. Alma, a cuidarse. Sí, les toca que se cuiden mucho esa gripa. Yo he tratado estos días, me he tratado de cuidar muchísimo, porque pues de todas maneras igual eh, allá tienen eh, aire acondicionado, uno sale al frío, es impresionante. Que, el choque térmico, ese choque sí, térmico. Sí, 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 me ha tocado cuidarme hartísimo. Mi carito, hola, hola mi carito, ¿cómo estás? Bueno, les estaba diciendo un poquito eh, eh, apenada con todas, incluso de verdad que no he podido ni siquiera hablar con Carito. Y la noche que me llamaste estaba eh, después de un turno de 36 horas, <laughs> después de turno, o sea, fueron dos días seguiditos en que no, no, no había dormido yo nada. Entonces, eh, cuando me llamaste, la verdad, mi carito, no escuché el número, no escuché la, la llamada y pues estaba, estaba como aislada de todo. Pero, mi carito, gracias a Dios, mi papito ya está mucho mejor. Vamos a tener papito para rato. Entonces acá seguimos. ¿Con qué estoy haciendo el pajarito? El pajarito va con suavetina, mis niñas. Está hecho con suavetina. Bueno, entonces te había comentado que ya, ya hicimos un mensaje cuatro, de cuatro palabras. ¿Cuál es okay. el tuyo? Urge pájaro en mano. Listo. Ya, así. Listo, bien, perfecto. En cuatro <laughs> palabras, concreto. Listo. Ahora vamos a situarnos con base a todo lo que hemos hablado. Ajá. Necesito que ustedes le envíen un mensaje a Rosita. Lo vamos a leer en vivo. Ok, leer en vivo los mensajes. Uy, sí. Dios mío. Lo vamos a leer en vivo. Solicitando un muñeco. El menor mensaje. El mejor. El menor. El menor mensaje. Mensaje. Con palabras. Y que se entienda muy bien qué es lo que quiere. ¿Cuántas palabras no importa? Es el menor mensaje. El, o sea, el que menos utilice palabras. Sí. Solicitando un, mu un muñeco. muñeco. Sí. Gana un cupo. ¿Gana un cupo? Gana un cupo. Listo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Profe, ¿qué la del pajarito? Ay, bueno, sí, carito, gracias. De verdad, gracias, mi carito, por estar ahí súper pendiente. Igual yo ayer, te, yo ayer sí te dejé mensajito. ¿Qué tela es el pajarito? ¿Qué tela es el pajarito? Estamos haciéndola en suavetina. Esta es este suavetina. Les repito la dinámica. La persona que envíe el mensaje solicitando un muñeco con el menor número de palabras y que se entienda a la perfección, gana un cupo. Es decir, Rosita dice, ¿quién ganó? Ok. Jenny dice, te... Tuve una hermosa visita a mis nietas y una y una andaba con gripe y medio. Wow. <laughs> Laura Elizabeth Valverde, ¿cómo estás? ¿Se recuperé pronto oración? Sí. Necesito urgente un <ríe> Okay. Ok. <laughs> ¿El papito está mejor? Sí. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, ya tenemos tenemos otro lo que les digo ya mañana esperemos que, que la cirugía mañana sea también todo un éxito y que podamos decir que ya que ya 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 era un arte dinosaurio ah ok a ver qué ma a ver le leemos mensajes leemos mensajes sos pedido dice Carmen ¿Cómo que se ve ese pedido? Acá, sí. eh... Mi Eliana, hola, hola. Mi Sandrita Salcedo, con todo el amor del mundo. Solicito crear elefante de la suerte novedoso. Ah, carajos. Okay. ¿Finalista uno? ¿Dime? Finalista ¿Cuál es? Uno? ¿Cuál es? Míralo. Solicito crear Elefante de la Suerte Novedoso. Ok. Bueno, ahí vamos con una, una finalista. Una finalista. Profe, yo quiero el de la cucaracha. ¿El de las cucarachas? ¿Cuál es el de las cucarachas? Sí, yo Mayra, ¿cuál es el de las cucarachas? Sí. <laughs> ¿Cuál es el de la cucaracha? <laughs> sí, porque da para malinterpretaciones. <coughs> Gracias por el viejito de Apple. Ok. <laughs> Gracias por el viejito. Eliana, ¿cómo estás? El pajarito pico amarillo. Este es un pajarito de pico amarillo. Se necesita un duende urgente. Ok. Otra finalista. Sencillo y directo. Traeme tinto. <risa> <risa> Necesito muñeco faccionado como solo usted lo sabe la ah muy bien ese queda queda acá Judith ah ok yo mayra ok ella ella lo, lo dijo concreto yo mayra de te y, y miramos me tocaría mandarte una de las que yo hice a ver si te sirve <laughs> me daría mucha risa mandándole esa foto pero pues. <laughs> le solicito 12 esperas navideñas a carachas bueno, aquí nos dice Ángela Bublitz, quiero un ángel. Un ángel, ok. Interesante. Pero doña Rachel. María Elena Silva Merchan, ¿cómo estás? Okay. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Rachel? No. Melody, ¿cómo estás? Hola, hola. Quiero una ardilla, me encanta. Ok. A ver, ¿cuál más? A ver. Quiero el Santa, necesito un alber urgente. Solicito el ver fantasioso. ¿Sí, ¿Qué? Solicito el ver fantasioso. ¿Sí, qué? Interesante. Interesante. Bueno, entonces, ¿qué voy a empezar? Vamos a cerrar esta parte de nuestro pajarito para poderlo eh, seguir trabajando. Entonces aquí lo vamos a cerrar con puntada eh, escondida. ¿Listo? Bueno, siguiente finalista. Unos ratones bien bellos con su técnica. Ok. Ahí está cerrando con qué puntada. Puntada escondida. Puntada escondida. Vamos a hacer aquí un ¿Quiero un ¿Qué? Quiero el niño del pájaro. Oh, ok, quieres el niño del pájaro. <laughs> ¿Qué proyecto estamos realizando? Doris, estamos realizando el pajarito de niño pucheros. D y D, diseño y decoración. Rosita y Fabián, muy buenas tardes. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermosa. Qué rico y gracias por estar acá. Arte de diseño, Sandrita Mende, un osito panda. Quiero una dinosauria. Una dinosauria. Ma, a mí esta semana me decían que, que porque yo no hacía dinosaurios, chicas, que después de que hicimos la colección completa de dinosaurio, eh, no, no que no. No, pues no se me hace como volver a sacar dinosaurios. Quiero niño pucheros. Bueno, para las personas que están viendo aquí ratón, que están pidiendo topollillo, eh, topollillo lo va a elaborar la profe Carito. Carito va a estar haciendo un topollillo, así que las personas que quieran ver el topollillo, las personas que qu le quieran ver el ratón a la profe Carito, ella ya lo está mostrando para que vayan y miren el ratón de la profe Carito Bueno aquí dicen profe dinosaurio unos dinosaurios utilitarios ok bueno entonces yo ya tengo acá mi, mi pajarito que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a iniciar con la pintación de él. entonces para la pintación me urge un ratón unas conejas dios los bendiga les conceda mucha salud sandrita gracias amén gracias El profe dinosaurio que está pegando a las dino profesiones sí hacer una dino profesión tendríamos déjenme y yo lo analizo o sea no les digo que sí todavía por lo que ya habíamos sacado antes dinosaurios, pero no estoy cerrada al decirles que no, listo. Listo, listo. Vamos entonces a pintar, ¿cierto? Eliana dice, yo ya vi el ratón de la profe Carito y es hermoso, es súper, súper, súper hermoso. Sí, vamos a empezar entonces ahora a pintar. Para eso yo voy a trabajar un azul celeste. Entonces voy a empezar con el cuerpito voy a tomar el color y ustedes saben que lo primero que yo hago es retirar el tono retiro el tono sobre sobre un pañito húmedo con lo que me queda con lo que me queda acá voy a trabajar el borde Con lo que me queda aquí voy a trabajar. Ya le vi el ratón a la profe Carito. Qué hermoso. Es precioso. De verdad que es muy lindo. Las que no la hayan visto, vayan que la profe Carito tiene. De verdad que está muy lindo este topollo. Bueno, señorita, les recuerdo que hoy, hoy, la manito arriba, el me gusta del video, no es para arte y diseño, no es para Rosita, no es para quedarte en casa. Hoy va a ser en honor y en conmemoración a papá Pedro. Sí, así que chicas, ahí su... Super, manito super arriba, por favor, manito arriba por papá Pedro. Entonces, miren lo que yo voy haciendo. Voy haciendo lo que es la sombrita. en brocha mi, seca, ¿no? Bro, eh, mmm, trabajo descarga en húmedo. Recuerden que aquí descargamos en húmedo, pero se aplica la aplicación, el esfumado se hace en la técnica de aplicar brocha seca y siempre como como esto es suavetina peinenlo para poder ir ir mirando entonces ya tengo aquí esta parte voy a tomar un óvalo este óvalo también va a ir en en los moldes y este lo voy a poner en todo en todo el centrico acá en todo el centro de mi pajarito lo mismo tomamos pintura retiro el exceso y vamos a ir haciendo una sombrita alrededor de de mi alrededor del cuerpito o sea, alrededor de este óvalo vamos a ir haciendo una sombrita Vamos a ir haciendo ¿Estás? una. ¿No estás? Sí. ¿Y si se quedó? Pues yo ahí puedo. ¿Por eso estás o estás parada? No, yo estoy, en, en el mío estoy. ¿Y estás? Okay? Sí, en el mío estoy. Listo. ¿En el tuyo no estás? No. Ah, okay Ok. Entonces, miren, aquí yo ya tengo toda la parte de lo que va a ser la parte del cuerpo de mi de mi pajarito. Voy de una vez a abrir y vamos a hacer la sombra de mis alitas. Entonces, aquí cortamos acá y oh, vamos a darle plan, la vuelta Blanca Eulalia, muy buenas tardes Marta Villa, Dora Ormeño Lida Ramírez, Nancy Restrepo cómo me grave la profe Rosita Activa Ay, nos sí. dice Nancy <laughs> sí, ustedes me hubieran visto lo que fue eh, el viernes no me reconocen esta mañana no me reconocen aunque no no crean, miren, realmente yo anoche hice turno también pero, pero fue eh, no fue, como, no fue como el del jueves pasado. O sea, hoy estoy... O sea, yo de noche y pues realmente no se puede... Como tal, o sea, como que uno lo acompañe y que pueda dormir. Eh, este albanidia, esto es uh, suavetina eh, Que uno pueda dormir, do dormir, no. No. Pero eh, anoche... Eh, por lo menos no fue... Eh, una noche estresante como la que fue el, el jueves pasado. Excelente, pajarito, pajarito. Bueno, vamos a dar finalización a este concurso para abrir el siguiente. Tenemos tres finalistas. Tenemos tres finalistas, ok. Luisa, Judith y Nancy. Judith y Luisa okay. utilizaron... Nancy dice que ya está súper emocionada porque... ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, va a venir a la... Dios mío, mi, vamos a conocer mi, a Nancy. Nancy, qué rico. Espero que ahí y nos las veamos. Las Recuerden best. que yo ya la próxima semana voy a estar dando las entradas. Ay, las entradas. Las entradas al... Miren chicas, tengo muchas entradas, muchas entradas para la feria. Así que la otra semana ya vamos a estar dando Entras. las entradas. Y para las personas que están en comp comprándola, recuerden que ya hay puntos de preventa para que la puedan comprar eh, más económicas. Bueno, entonces, lo que fue Judith y Luisa, dentro de su mensaje corto, solicitaban un muñeco con tu técnica. Ok. Punto, el mensaje fue directo. Sí. Sí. Directo, claro y conciso. Porque no pidieron una espe especificación. De tamaño, color, okay. tela, o no, tu técnica. Es decir, te daban a ti la libertad. Ok. ¿Cierto? Ok, Nancy, libre Nancy, soy, libre soy. Eso. Nancy, por el otro lado, daba una indicación de que necesitaba algo y ya. Ok. Sí. Entonces, con ellas tres, ¿qué ganan? Eh, ¿Qué ganan? Que gana vamos a darle moldes de, de este niño pucheros de niño pucheros listo han ganado niño pucheros niño pucheros para ellas cómo se llama el pajarito no no le he puesto nombre es que hasta que no lo termine bien, no le pongo el nombre, depende porque nos toca <laughs> mirarle bien qué cara qué qué cara con qué cara queda el pajarito para saber qué nombre le ponemos uh, yeah. sí si sí, no tiene porque imagínense que uno le ponga un nombre y que no no tenga cara de, de ese entonces no así no se puede bueno, entonces lo mismo voy a tomar acá el, el tono que tenemos sigo retirando color Rofe, requiero el niño de los deseos y ruth ruth está aquí se quedó bloqueado profe ¿qué material es el pajarito su abetina Suavetina, estamos trabajándolo en suavetina y voy a, da, voy a hacerle sombrita aquí solamente a los lados. Bueno, aquí sombra y a los lados. Sí, sombrita y a los lados. El pregunta: ¿Los pajaritos son importantes para el medio ambiente? Claro. ¿Por qué? Conservan la especie. Conservan la especie. Claro súper importante o sea es un animal vital vital sí claro vital O sea sin él se cae todo el ecosistema todo sí todo más importante que la abeja por qué? porque mantiene el ecosistema es pero uno no, de los uno abeja, de los principales uno de los principales la para la reproducción pero es que el bicho pica. El pajarito. No. <laughs> el pajarito se <Dios> <laughs> lo Hay que mirar la cara del susodicho, sí. sí, señor. Hay que mirarle la cara al susodicho. Ajá. Convencidas. Muy importante. Ayudan a la proliferación de la naturaleza. Eh, sí, 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 <laughs> claro. Importante para mantener la especie. Ajá. Imagínense qué sería la vida sin pajarito. ¿Quién nos cantaría en las mañanas? No, 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 no. Ayuda a la flora. Sí, claro. A la flora, a la rosa, a todas. <risa> <risa> bueno, aquí preguntaban. Profe, tengo la tela color naranja. ¿Qué color sería adecuado para la sombra? Para la sombra, rojos. <laughs> Mi Fabiola. con naranja más oscuro o rojo? Muy buenas tardes. Con mi nieta Emilia se quedó conmigo. Saludos desde Santa Clara, Chile. Hoy, mi Fabiola, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Buena Esperanza nos envía estrellitas. Gracias. Bueno, entonces. Rosario, ya hice la sombra completa. Voy a retirar aquí color. Voy a tratar de, de limpiar lo que más puedo en mi. Los en mi que, en mi pañito. ¿Y qué voy a hacer? Vamos ahora a trabajar acrílico, acrílico blanco. <laughs> Depende del pajarito, porque hay pajarito picón. El pajarito picón, picón, sí. Ese es también, sí, claro. Un pájaro loco. Janet Calva nos dice, Las aves actúan como agentes de dispersión, además de la polinización, por el simple hecho de tener una alimentación frugívora, es decir, las aves tienen organismos adaptados para que puedan comer y procesar semillas que en muchas ocasiones son parte del principal de su alimentación. Claro, el pajarito que come la semilla. Listo. Es súper importante en el ecosistema. Hay que entrar a las clases de biología, Fabio. Muy importantes. De esas Ajá. clases te las saltaste. Ah, ahora yo me las salté. Sí, claro. Interesante. Chicas, miren, acá estoy aplicando blanco. Estoy aplicando el blanco sobre el tono. Miren que ya el tono totalmente nos cambia. Es pues aquí. Te estás haciendo como que un, un. Estoy realzando color. Simplemente estoy realzando color con lo mismo que me queda a mí acá en el en el pincel. Estomo el color retiro el exceso y suave voy a ir realzando color de estoy... la moto ahí están. ahí están ya cuántas compraron la, la moto ya están pidiendo la moto están pidiendo pista están pidiendo pista sí bueno el pajarito para ciertas ocasiones tiene una asociación aquí ¿Cómo así? ¿A qué asocias tú el pajarito? A que lo piquen. ¿A qué más? A que se coma el eh, a que venga. A que le cante. ¿Qué? A que le cante. Los pajaritos le cantan a uno lo más de bonito. Ajá. ¿Qué más? ¿A ti no te canta el pajarito? No. A mí sí todas las mañanas se escucha cuando todas las mañanas eso suenan los pajaritos de por acá. O lo más de bonito. <risa> <risa> lo más de bonitico. Interesante. <laughs> Interesante. ¿A qué más se asocia el pajarito? ¿A qué más se asocia el pajarito? ¿Al, al huevo. Ajá, explícame la asociación. Claro, los pajaritos ponen huevos. Claro, entonces uno mira, entonces uno dice, claro, o sea, el pajarito y el huevito. ¿A, a qué más? <laughs> al canto, a ver, ¿qué más? Ayúdenme, ayúdenme. Y el gallo de la vecina también canta. ¿eh? Ah, no, sí, 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 también. Pero ese ya se murió. Sí. Pobrecito, el gallo de la vecina se le murió. Bueno, aquí yo estoy limpiando bien el, el, el pincel, estoy aplicando el blanco para dejar un poquito más claro la parte del pecho de mi pajarito. Entonces lo que hice fue quitar exceso y estoy aplicando un poquito más de blanco. En la parte al del campo. pecho <coughs> al campo ahí nos dicen al campo y aquí voy a empezar a hacer eh, una brochita seca en blanco entonces acá si sí, ya que voy a hacer vamos a iniciar a secar y a ir eh, ir secando y vamos a ir eh, dando brocha seca blanca desde aquí vamos a empezar a secar. Ayudan a engordar. ¿Qué? Abadía dice que los pajaritos ayudan a engordar. Es que ya se come el pajarito. Puede ser, ga puede ser una gallina, puede ser el pollo. Estos son pájaros también. Elizabeth del Rincón. Claro. Usted también pila. Primero se come el atención. pollo. me tomó de atención. Pero yo no dije nada, sí, Sople. claro. Aunque va a sacar. Acá hay cerca de gallos, gallinas, palomas y pajaritos, ardillas. ¿Cómo está papá Pedro? Mi novia, gracias a Dios, bien, bien. El día de mañana tiene una intervención y esperemos que todo salga súper bien. <coughs> <laughs> bueno el pajarito en todo lo que estamos hablando para otro el material urgente graves <laughs> el pajarito en todo lo que estamos hablando como ustedes pudieron ver tiene usos dependiendo de la ocasión o la situación. Inicial, vimos, inicialmente... Eh... Ay, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. Ay, chicas, ¿saben que encontramos a donde mi papá? Y le tomé foto. Un puerco espin. Y no conocía yo un puerco espin así de face to face. Nos miramos face to face. Un puerco espin. Qué animales... Eh, o sea, la naturaleza es muy, muy sabia. Me pareció muy bonito también ver que digamos que en la parte donde está mi papá todavía hay ese tipo de naturaleza muy bonito ya cierro paréntesis estábamos viendo que los pajaritos también son utilizados para ciertas cosas como espionaje también para cazar también para y llevar sí, semillas para cort... pájaro caza siempre ajá sí él <laughs> es el culpable de los casamientos <laughs> Y estamos viendo que es un animal utilizado para o adiestrado para. Sin la risa, por favor, que se escucha. Yo estoy aquí pintando. La es que cara está de, quedando muy bonito. Nótesse la cara de picardía. No, nada. Yo soy un angelito de Dios. Igual, eso no te quita lo picado <laughs> Ahora. El pajarito o los pájaros ornamentales o los pájaros, porque son tan llamativos a nivel de la pintura? Por sus colores. ¿Qué más? Por su pecho. Ajá. Claro, porque es que hay unos que se ganan y se paran y hablan así el pecho así. Entonces, se ven muy bonitos. Quedan así, entonces uno dice, ay, tan bonitos. Porque es así, pecho y colorado así bonitos. Ajá, y en relación a los hombres, ¿qué tiene que ver el pajarito? <laughs> Ojo con la pregunta, no, en no relación que a los eres... hombres, Exacto. ¿por qué? ¿Qué tiene que ver sí, el pajarito? Sí. Pues con los hombres que más quiere, pajarito, ahí todo, así también lo mismo, parados, así, enérgicos, así, pechicolorados. <laughs> Ah, muy bien. <laughs> obvio, sí. Ya mire Sánchez, cómo estás. Qué alegría que esté bien. Ya llegué, ya compartí. Gracias, novia. Buah. Nancy nos dice que tiene que ver todo. <laughs> sí, obvio. Obvio, obvio. Bueno, entonces, yo ya aquí terminé esta parte. Voy a secarlo. Listo. Vamos a, a secar, déjenme un momentico y limpio bien el pincel. Siempre que ustedes terminen de, de, de trabajar un, en brocha seca, limpien el pincel. Así es la forma en que ustedes pueden limpiar sus pinceles. Lo pasan varias veces en un pañito y listo. Para que el, el, la pintura no endurezca los pinceles. Pero la pregunta fue sencilla, ¿qué tiene que ver? Se paran firmes sus colores, claro, pechicoloridos. punto, claro, es lo mismo. sí, claro. Victoria al rincón. el colmo, el colmo. albanilla al rincón. <laughs> no, churra el rincón que es no. el que nos está poniendo. no, usted, no. usted fue el que hizo la pregunta. por eso, la pregunta. por fue eso, claro. y si no, y si usted concisa. sabe que vamos a responder, ¿para qué pregunta? porque esto es un programa familiar. Yo no estoy hablando de nada que no sea familiar, estamos hablando del pajarito. Estamos hablando del pajarito, estamos hablando de que los pajaritos le cantan a uno lo más de bonito. Sí, sí claro. Ajá. Sí, hay unos que se dejan acariciar, hay otros que son ariscos. Ajá. Exacto. Es como cuando a uno le dicen, cuando le van a tomar a uno una fotografía, que a uno le dicen, miren el pajarito, y uno que hay todo visco. Claro, porque es que uno mira, o sea, se para todo, a frente, mira el pajarito y uno no sabe para dónde mirar. Ay Dios. Pintar pájaros es relajante. Sí. Sí, 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 eso también me lo ha dicho Rosy. Eso también me lo ha dicho Rosy. Más de una sabe que gracias al pajarito tenemos familia numerosas. Ah, no sé. El pajarito a todos. De Verónica. Hay pajaritos que antojan. A tonta. ¿Cómo? A tonta. Ah, sí, también. No, no, <laughs> es muy diferente. No, por una letra. ¿Una letra? Ah. La significación. Sí. La escritura. Es que la... primero antoja y después a tonta. Entonces, todo tiene que ver. <laughs> Bueno, señoritas. Me estoy salvando el rincón, Tranquila, anita, está, está muy juiciosa hoy. Anel, a Nancy, a Nancy le llegan por la mañana a la terraza. Y a ella le gusta tocar el pajarito en la, en la terraza. Tan bonitos. Sí, eh, mire, digamos, Marinita dice que más vale pájaro en mano que cientos volando. Sí, todo, todo, tiene el, toda la razón. El pajarito es una fuente de inspiración. Obvio. Sí. Claro, Perfecto. yo creo que todas deberíamos tener un cuadro de un pajarito. Claro, porque uno mira, mirando semejante naturaleza, pues uno llega y se inspira todos los días. Sería un motivo de inspiración. O sea, chicas, a nosotros que nos falta cuando nosotros no nos sale algún proyecto es que no estamos viendo el pajarito. Si vemos un pajarito, entonces ahí que nos vuelve la inspiración o sea, y volvemos a hacer toda todo. Toda empresaria que está acá debe tener el cuadro de un pajarito. Sí. Todas por ley. Por ley. O sea, decreto Rosita García. Sí, deben tener el cuadro, el pajarito frente a donde están trabajando. Fírmase y cúmplase. Fírmase y cúmplase. Se decreta, se firma y se cumple. Tal cual. Bueno, voy a iniciar, vamos a iniciar con la parte acá de la marcación de lo que va a ser, donde nos va a quedar el, eh, el piquito y dónde nos van a quedar los ojitos. Entonces, el piquito. Ya ahorita vamos a, a poner la, la ¿qué? la, la silicona, porque este sí va con silicona. Entonces ponemos aquí nuestro piquito y voy a ubicar los ojos. Los pájaros se enamoran con su cantar. Ah, no, eso sí siempre. Listo. En ese, en ese orden de días. En ese orden de ideas. Uh -huh. Prueba número dos. Prueba número dos. Uy, ya ¿Listo? empezamos con las pruebas del pajarito. Listo. Todas, siempre listas, nunca en listas. Y, eh, me parece perfecto. Vamos a empezar a, a, a desarrollar un entorno... De pensar, de pensar, de pensar. De desarrollar ideas. Ok. Uy, va. O sea, imagínense, vamos a, vamos a empezar a desarrollarnos con, con un pajarito. Listo. 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 Todas listas. Listo. Sí, todas listas. De todo lo que hablamos, y de todo lo que hemos hablado. Sí. Se han tocado varios ítems. Yo iba a decir, uy, no, no hemos tocado todavía pajaritos. <laughs> no, 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 así no, sin pausa varios ítems Ok. sí nos tocado. tocar tocar toca probar el pajarito no sí miedo. ajá eh, listo vamos a empezar con todo lo que hablamos que fue un tema muy convencional muy normal de distintas vertientes pensamientos olores sabores gustos sí sí empecemos ¿Cómo me defines al consumidor de, de los pajaritos que hemos hablado? Bueno, empresarialmente. Vamos a empezar a crear un negocio con los pajaritos. Lo que pasa es que el prim, o sea lo primero, Ajá. uno primero lo estudia sí. y lo comprende. Ya está Entonces, estudiado. Entonces hay que comprenderlo. <laughs> o sea, ahí es donde. <laughs> ahí es donde uno tiene que empezar a comprender el pajarito. Porque a veces amanecen tristes, a veces amanecen contentos, Pero... a veces también amanecen así, todos así descachalandrados. Entonces, uno tiene que comprender todos sus estados para poder nosotros saber. ¿Qué es lo que nosotros les podemos ofrecer? Entonces, si el pajarito está triste, pues le ofrecemos alegría. ¿Ves? Si el pajarito está descachalandrado, pues uno lo tiene que volver a poner así, que se ponga contento, que se ponga bonito. ¿Ves? Entonces, todo depende. ¿Ves? Cuando uno le dice, no, necesita agüita. No, lo que tiene es hambre. ¿Ves? Entonces hay que analizarlo para comprenderlo. Eso es lo primero que hay que hacer. Listo. Defíneme al consumidor de los pajaritos que hemos hablado nosotros. ¿Al consumidor? Sí. ¿Al consumidor del pajarito? Sí. A ver, ¿cómo es el consumidor del pajarito? Entonces, bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros como consumidor del pajarito tenemos que primero mirar qué es lo que nos gusta o cómo nos gustaría el pajarito entonces porque un ejemplo yo para qué voy a querer un gallinazo no yo no quiero un gallinazo yo preferiría más bien un un tucán que son coloridos que tienen el pico grande que tienen esas alas y que vuelan alto ese tipo de pájaro que son llamativos. Como uno decir, y no, y yo para qué quiero, hay un un, un colibrí, solo aleteo y pique, pique, pique y nada. No. Ay, ay. Y más encima el corazón, no, no puede parar porque si no, o si no se muere, no, entonces no se puede. Bueno, hay que tener en cuenta también eh, ser detallista del pajarito. Entonces, un ejemplo también, tengo que mirar cómo canta el pajarito. Entonces, si el pajarito, si el pajarito, imagínate que sea un pajarito mudo, entonces yo para qué quiero un pajarito que no me cante. Si lo más bonito es cuando le canta un pajarito. Ajá. ¿Listo? Entonces. Un ejemplo. Es que estoy pensando si sí, yo vivo en un apartamento si yo vivo en un apartamento no puedo tener un pájaro grande me toca un pájaro chiquito <laughs> ves no puedo tener un pájaro silvestre me tocaría un otro tipo de pájaro Ajá. porque los silvestres entonces se les da por volar muy alto y después llegan en el multa porque pin esos no se pueden tener como así que porque pin por, claro eso no se pueden tener entonces que vengan y imagínense uno con el con el tucán ahí y que llegue la policía, no es que me lo llevo el pajarito, no, qué tristeza. Y después de que uno que lo quiera tanto, uno ya mañado con el con el con el pajarito. Bueno, aquí, mientras tanto, voy a ir, mientras que sigo pensando en el pajarito, de dónde viven los pajaritos, voy a hacer la sombra por alrededor del ojito. O sea, ubico el ojito, el adhesivo. Y vamos a hacer la sombrita de donde van a ir los ojitos. Los ojitos. Un ejemplo, mira, acá me estoy dando eh, a cuenta, a Luz Monroy le gusta el pájaro verde. Nos mandó hartos pájaros verdes. Uh -huh. Acá me estoy dando cuenta, Luz Monroy dice que a ella le gusta. Eh, eh, el pajarito verde. Entonces, ¿qué tenemos nosotros también que tener en cuenta? El sexo del pajarito. Tenemos que tener en cuenta, claro, porque es que hay pajaritos hembras y hay pajaritos machos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el sexo del pajarito. Y de acuerdo a eso, entonces yo ya puedo mirar quién es el que va a comprar el pajarito. Porque yo no iría a comprarme un pajarito, una pajarita. A mí no me gustan las pajaritas. A mí me gustan los pajaritos. Ajá, tú te ¿ves? vas por los machos. Sí. sí. <coughs> machos. Eso, sí. Bien. Sí, sí, sí. Además de esos son los que más cantan. Okay. Porque así cortejan. Okay. ¿Ves? A ver, también tengo que tener en cuenta, digamos, qué habilidades tengo yo para mi pajarito. Porque si yo le puedo ofrecer a mi pajarito una jaula grande, espaciosa, acondicionada para él, pues el pajarito se va a ir conmigo contento. Pero si yo llego y le digo al pajarito, yo llego y veo al pajarito grande y le, le tengo una jaula bien chiquitica, pues no es que el, el, el pajarito se me puede ahogar. Y ahí es cuando se empiezan a chilar y se empiezan a entristecer. Entonces también tenemos que tener en cuenta el consumidor que va a tener ese pajarito. Cuando yo lo voy a comprar, ¿en qué? O sea, el pajarito, el pajarito nos escoge. Entonces, ¿cómo nos escoge el pajarito? Entonces uno llega a la tienda de los pajaritos. Dice, Ay, señores, que, señor, ¿me hace un favor? ¿Le puedo, puedo mirar el pajarito? Entonces el señor llega y nos dice que sí, que claro, que con mucho gusto, que sigan adelante que tiene hartos. Entonces uno empieza. Entonces, no, a mí no me gustan los pajaritos chiquiticos. Entonces nada más los chiquiticos hacen mucho reguero. Empiezan a hacer reguero por todo lado. Entonces a mí los pajaritos chiquitos no, a mí me gustan los pajaritos grandes. Entonces ya, entonces él ya me pasa para buscar, buscar el pajarito. Entonces me dice que qué comodidades le puedo dar yo al pajarito. Entonces, ¿que yo dónde vivo? Entonces yo le digo, no, es que yo vivo en, en un apartamento. Entonces me dice, no, pero a este pajarito no le gusta el apartamento este este silvestre le toca que tenga un patio que tenga algo más grande entonces le digo no entonces busque lo más pequeño entonces ya ahí el señor me saca un pajarito más pequeño entonces ya vamos a ir mirando exacto y después entonces el pajarito se aburre y se va para otro lado y no podemos dejar que nuestros pajaritos se nos vuelen interesante ves ¿Cuántos tamaños? Ah, ¡Qué linda! Adriana Betancur está pendiente. Ella está pendiente, claro. Es que tenemos que tener en cuenta, o sea, para cada pajarito es algo diferente. Interesante. Ay, ay. Interesante. El pájaro se va a trabajarla porque sí, por ser muy estrecha. Claro. Interesante. Sí, claro. Ahí los pajaritos se van, se, se van aburriendo. Bueno, niñas, encima, encima de la parte del pechito es donde yo voy a ubicar acá mi, mi piquito. Cuando ustedes estén trabajando por Celanicron, yo ahí ya les he dicho que uno de los truquitos para que las cosas no se nos vayan a nosotros a dañar es en la parte de atrás. En la parte de atrás. Nosotros acá le vamos a hacer un pequeño orificio a nuestro a nuestro ¿Para qué? Para que la silicona ingrese ingrese ahí y esto nos ayude a que nuestro nuestra figura no se nos salga Voy a hacer un, un orificio un poquito más grandecito Voy a hacerlo con un alambrecito entonces yo lo que hago es esto hacemos un orificio para que el, la silicona ingrese acá y no se nos vaya a soltar nuestro eh, nuestro nuestro molde después de que ya lo tenemos pegado es ya como ya se está secando ya aquí lo, lo podemos si lo ponemos fresco más rápido nos va a nosotros a, a ir pegando Rajo nos dice que ayer ha tenido un susto se accidentó tres dedos de la mano derecha con hélices de un dron ay dios menos mal no pasó mayores cortes profundos hematomas y que tienen una dolorida pero mi esposa alcanzó a pensar que me habían quitado las puntas de los dedos ¡Ah, zúmale y era fue fue sin querer o cómo lo cogiste bueno aquí ya tengo calentando acá mi, mi silicona mientras tanto voy a ubicar a dónde voy a poner mis 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 alitas entonces mire ubico acá en todo el centro y voy a poner aquí mis alitas las ubico ubicamos alitas ubico las alitas para poderlas coser y para eso vamos a a coserlas y voy a estas las vamos a unir en una puntadita botón bueno entonces acá lo primero que voy a hacer aquí chicas vamos a iniciar aquí con una puntadita botón eh, nadie si no tenemos porcelana fría recuerden que yo les enseñé a ustedes a hacer la la, la masa piedra con esa también la pueden hacer con esa les queda muy lindo. Y si El no, pico, hagan sí. un sí. Y si no, lo pueden también hacer con... ¿Lo pueden hacer con qué? Lo pueden hacer con... Con telita, hacen un corazoncito en fieltro. Hermoso, sí, queda bien, 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 bien lindo. Desde aquí ingreso. Y acá ingreso. Profe, de preferencia no me agrada o me da tristeza tener uno enjaulado. Porque Dios los hizo libres. Ah, es sí. como un ser humano cuando uno está en una cárcel y lo merece por haber cometido error. Pero los pajaritos más lindos, libres, en mi humilde opinión. Sí, es que va a pesar de enjaular el pájaro. Que sean más bien silvestres. Que uno que venga, coma, ustedes los cuidan, los admiran y ya hay que se vaya por eso decíamos desde el principio que, y, que el pajarito se puede adiestrar entonces ustedes lo adiestran para que venga coma y se vaya el Ignacio desde barranquilla cómo está ustedes se imaginan adiestrar así el pajarito y aquí Vamos a seguir cerrando. Entonces, aplicamos, hacemos presión y vamos a hacer un atraque acá. Dentro de pocos días llega a Bogotá la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Y juntas en nuestra gira virtual recorreremos un espacio donde la innovación logra un encuentro extraordinario con la diversidad de técnicas, el ingenio y la creatividad de nuestros artistas colombianos. Un espacio donde tu gusto por las manualidades es el protagonista. Marzo 3, 4 y 5. En Corferias, pabellón 8, te esperamos. Chicas, ya estamos en cuenta regresiva, ya todos estamos en, en modo feria, así que bueno, recuerden eh, las personas que puedan estar ahí, eh, bueno, que nos colaboren, que vayan, compartan, compartan toda la información para que sean muchas, muchas más personas las que puedan ir eh, a, esta, a esta feria. Bueno. Aquí yo cuadro vamos a cuadrar aquí ya mi mi alita cuadramos nuestras alitas estoy cuadrando bien mi alita y vamos a tomar Voy a sacar aquí parte Y Bonzaria desde Cali, cómo estás, Noemí, allá nos vemos, allá nos vemos. Bueno, aquí entonces ya tengo acá esta parte de los ojitos. Lo que yo hago es levantar mi ojo niñas miren cómo vamos a pegar aquí nuestro ojito en esta gota que se nos cayó entonces aquí yo aplico la silicona aplicamos la silicona marlene paz ubico ubico mi ojito y vamos a hacer presión listo acá vamos a hacer precio mi pajarito se llama pipo y en las mañanas me encanta es un perico australiano que enviudó hace seis meses es el último sobreviviente de los pajaritos de mamá tiene por lo menos 12 años wow Uf, 12 años 12 años no pensaba que los pájaros vivieran tanto Ay, no llegas a la feria. Ay, mi ángel, así te queda, llegas después de la feria. Lástima, porque la verdad te digo que es excelente. Excelente, excelente. Indi Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y Ven apretamos Arquízabel. bien. Vamos a apretar muy, muy bien. Marta Helves, no te preocupes, mucho cuidado por favor. Dios me lo permite estar en la feria. Así, así, será, así será, así, así será. será. Aquí voy a aplicar la silicona. ¿Qué es un puntico. Un puntico. Tomo el piquito. Ubico el piquito. Y vamos a hacer también presión. Profe, no aprieta mucho el pajarito de pronto se me se, se me se me ahoga acá le estoy tapando la la nariz cuando hace feria en perú bueno vamos a mirar porque ya muy pronto pues ustedes saben que ya tenemos todo listo para empezar a viajar así que dentro de muy poco vamos a estar en diferentes partes así será bueno entonces ya tengo mi 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 pajarito hasta aquí voy a ponerle la colita entonces la colita tenemos que tener en cuenta que vaya bien desde la parte donde él va a quedar levantadito entonces lo pongo sobre la mesa ubicamos aquí abajito y lo voy a levantar un poquito que no me vaya a quedar la cola de pronto por acá sino que sea bien de la colita porque esto nos va a ayudar uno a que cuando pongamos lo pongamos ya en la manito de nuestro muñeco nos queden aquí bien 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 puestecito bien ubicado y voy a aplicarle este lo voy a pegar aquí con silicona para ajustar ¿Dime? Este lo voy a poner aquí con silicona no 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 victoria no no es que la profe haya bajado no es que lo que pasa es que preparar una feria no es tan fácil victoria y eh, la profe va a estar eh, no acá en bogotá sino ella va a estar para otras ciudades ella ya tiene están separado para para bucaramanga y para barranquilla o sea, nos vamos para otros, para otras ciudades y que tenga el tiempo de alistar todo. Lo que pasa es que alistar una feria, chicas, no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Yo en este momento estoy medio asustada porque la verdad eh, todavía tengo mucho, mucho, mucho por hacer. Ustedes no se imaginan yo cosiendo en, en clínica. Guayaquil, después de agosto. Ok. Jenny. Es que no es ni mala idea es que, la fecha. Sí. Agosto. Sí, porque la última es en agosto, ¿no? Creo. Mi esposo tiene un pequeño pajarito del amor. A Love Bird. Duró 16 años. ¡Wow! Bueno. Entonces yo ya tengo, ya tenemos eh, esta parte. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo voy a poner eh, mi mi el resto de lo que es la decoración ya de mi eh, pajarito entonces como lo quiero decorar voy a tomar primero lo que va a hacer vamos a empezar a medir la parte de la del, del borde del corro lo podemos trabajar de esta de esta manera entonces en este caso estoy utilizando en eh, tira de lana eh, lana gruesa miren lanita gruesa y voy a tomar que me dé al contorno de mi, de mi de mi sombrerito que me da el contorno de la cabecita como al 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 gatico yo le puse al gatico le pusimos Um, al gatico le pusimos que al gatico le pusimos eh, gorrito rojo. Yo a mi a mi pajarito también le voy a poner un gorrito rojito del mismo que le puse a mi que le puse a mi a mi gatico. Vamos a ponerle, vamos a hacerle jueguito a nuestro a nuestro pajarito. Acá, al contorno, al contorno, al contorno de la cabeza del pájaro le vamos a poner así un bordecito. Al contorno de la cabeza como para adornarle la cabeza al, al pájaro. Ese ay, sí, ese pajarito da ganas de cogerlo a besos. ¡Qué lindo! Lindo, lindo, sí. Ajá. Voy a hacer acá hacer rápido una costurita. Vamos a hacer rapidito aquí una costurita. Yo ya no tengo pajarito. Ay, ay. lo traspasé. ¿Cómo así, uy. Así se pilaron, lo pasó. Pilar Sosa. <laughs> ¿Cómo así que traspasó al, al pájaro? O sea, traspasó a hacer un traspaso. Ah, lo regaló. Lo donó, lo cedió. O lo vendió. O lo vendió. Eso depende. Sí. Eso depende. O sea, no todo se ha perdido. Sí, sí, sí. Para que no le dé frío en la cabeza. Exacto, para que no le dé frío en la cabeza, que tal que ponerle los gorrito. Moldes, los moldes sí se van a subir al grupo. Sí, no los moldes se van a subir, subir al, al grupo, mis niñas. Vamos a ir subiendo a medida que vayamos trabajando. Los moldes no los voy a subir todos con Sí, Pilar, Yo le quiero poner una guirnalda de florecitas. Ay, ustedes se imaginan con guirnalda, Ay, qué oriohmentiero. Imagínense el pajarito con una guirnalda, qué haría lindo, tierno no así angelical no así está perfecto no pero es que quedaría también angelical no así está perfecto no porque este navideño pero también quedaría angelical. no porque estamos en navidad no porque sería un pajarito angelical navidad no sería un pajarito no. En... no porque este también puedo si lo visto diferente me queda de diario pero estamos en navidad pero puedo no, ponerlo no, de diario no, no porque le estás buscando pero es donde no hay ay no o sea que le estoy arreglando el, el pajarito navidad. hasta hasta uy porque me están saliendo tantas caritas eh enojadas pero aquí no sale no, pero yo estoy viendo aquí que me están saliendo caritas enojadas ¿Sí ¿viste mira ahí salió otra yo no soy el grupo Judith ¿Cómo que no bueno revisen revisen por favor que estén que no y si no por favor me la escriben al churro ¿tú ¿Alcanzas hoy a mirar eso? ¿A dejarlo sí, claro. listos? Para que les quieran las personas que, que ya cancelaron y que no están en el grupo, por favor, para que le escriban hoy al churro y eh, él les hace el, el ingreso. ¿Listo? Para que estén pendientes. Además que la promoción era hasta el día de ayer. Ah, es que lo voy a utilizar para el baby shower. Sí, hay estos pajaritos para baby shower lindos. Sí, quedan lindos, lindos, lindos. ¿Cuál ha sido el pajarito más difícil que has tenido que hacer? El más difícil que he tenido que hacer. Sí. Un águila. En FOME una vez, en 3D. Fue la más difícil. Me costó hacer ese pájaro. Ese pajarito se parece a uno que canta, pero no canta y es para uno desestresarse, pero no encuentro el video. Ajá. Ajá, Inés. Ah, ok. Muy descriptiva. Bueno. Y vamos a darle. Son vuelta. multiusos esos pajaritos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Profe, dije la promoción hasta hoy en la noche hasta hoy en la noche o hasta mañana hasta mañana qué hasta mañana qué duerba? listo hasta mañana ahí está <laughs> ya les ayudé. Mónica Lidia Larancibia cómo estás cómo te ha ido me encantó son muy tiernos y es, es un pajarito sencillo sencillo sí es un pajarito sencillo y de verdad que nos va a servir de, de mucho chicas todos de los mucho. pajaritos son sencillos no hay unos complicados hay unos complicados hay unos que Ajá. por el pico no se dejan manejar bien. Es que tiene el pico muy grande. Digamos, el tucán. El tucán es complicado. El tucán es complicado. El tucán es fácil. No, el tucán es complicado. Claro. No, porque tiene que tiene el pico grande, grande, grande. Entonces, no, eso no, es no, no es tan fácil. No, olvídelo. Uh, no. Ese es el de los colores. No, pero no es tan, no es tan fácil. Vamos claro a ponerle el gorrito, miren. Ubicamos gorrito. El tucán es sencillo. Este pájaro es sencillo pero tierno. Ah, sí. Este es súper, súper tierno. Y voy a ponerle el bordecito ah, por, encima. Ah, por okay. encima, miren. Para que nos quede el gorrito ya bien puestecito. Cuando nosotros vamos a poner este tipo de bordes, chicas, siempre nosotros vamos a poner de esta forma la silicona para que no nos quede um, eh, partes sin pegar. Entonces miren que la ponemos en la unión de la tela y la unión de esta parte. Ahí, ahí dice que toca un pico grande y doblado muy difícil. Sí, claro. Sí, porque ellos lo tienen curvo. Es así. Es como el del loro. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Ajá. Es como el del loro. El del loro sí es bien así. Ajá. Entonces, es difícil ese pico. ¿Y ese cómo es? No, este piquito es así. <laughs> ¿Ves? Este piquito sí es bonito. O sea, lo difícil de los pajaritos son los, es el pico. Sí. No son las alas, no es la colita, no. no es el plumaje. Es el pico. El pico. El pico. Y me dices que para ti es más difícil el tucán. Sí. ¿No por... sería más difícil el de la el águila? No. ¿Claro? No. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque para mí no fue difícil. <risa> <risa> el pájaro carpintero sí lo tiene derechito. Ah, ok, Alba. Muy bien. Mi y. Profe, es puro arte. Y le vamos a dar vueltica a nuestro gorrito. Entonces simplemente pongo acá un tricito de silicona. Y llegamos acá. ¿Y el pelícano? El pelícano también es complejo. No he hecho nunca un pelícano. Ahí está. No he hecho un pelícano. Es que ese es de patas largas. Entonces, no sé, a mí se me hace que es un pájaro enclencle. Que son de los, por eso es que ellos hacen como así. No, no es de patas largas. El pelicano. Ah, no. No, hay que estás confundiendo es el flamingo. Ah, sí, 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 ya, ya vi cuál es. Bueno, sí, también. Ese no es de patas largas. No, pero tiene ahí un cuero colgando en el pico. Ese es el de paja. Ese largas, es el, el de flamenco. Ah, sí. El flamingo me parece a mí complicado. No, ¿por qué? Claro, empezando porque ese pescuezo, todo largo, todo lado o sea, ese va así. Ajá. Entonces, imagínate, tras de que tiene esa parte así, es cabezón. O sea, viene así el... Ese... Viene así. <laughs> así la cabeza. Eso fue como un lapsus. O sea, y vas bien y... <laughs> No hablemos mejor del del, del de, ese, de ese no hablemos sigamos con el pajarito <laughs> bueno ah, ahora Marta ya hicimos un avestruz no el avestruz el avestruz sí ese avestruz fue lindo ese avestruz fue muy bonito. bien explicado sí <laughs> todos vimos esa explicación <laughs> gráfica que no dio a imaginación sino la profe la tiene clara tal cual literal Carolina, literal o sea nada que hacer nada que hacer. A ver. dios mío a ver a ver qué más Jenny llen... listo entonces Aquí yo ya tengo mi, mi pajarito. Vamos ahora a la adornación. Entonces, para la adornación voy a utilizar, vamos a utilizar, saben que a mí me encanta el, el, la caulla. Yo soy capaz de sacar cualquier pájaro. Ay, Dios mío. ¡Qué habilidad! Sí. El uh. que sabes, sabe, sí, Victoria, gracias. Por algo es nuestra maestra. Ahí está. Manita Río con la maestra, hijo de madre. Yana ¿usted qué está viendo? Dime. ¿Usted qué está viendo? ¿Cómo así? Te van a empezar a decir, ¿y usted qué está viendo? ¿Y usted qué está viendo? Sí. Mi esposo les pregunta que si conocen el pájaro que mamaís? No, ese no. No, ese no lo conozco. ¿Y por qué me mira? A mí? No, ese no lo conozco. <laughs> Aquí, bueno, entonces seguimos acá haciendo el moñito. Concentrémonos más bien en el moñito. Focus. Profe Gloria Cabrera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi profe, hola, hola, mi profe, ¿cómo estás? Virgerina, sí conoce de pájaros. Ah, no es así. Uh, si le preguntaran a ella, ¿qué no les contaría? <laughs> ya haciendo nuestro moñito. es este moñito lo voy a poner vamos a ponerlo aquí a este lado vamos a ponerle aquí a este lado lado contrario de donde vamos a dejar esta partecita del gorro ah, ok Al contrario obligatoriamente Sí, si sí, es Ahora mejor que quede, quede cargado exacto para que no quede todo todo hacia un solo lado pues tomamos el moñito y a este le voy a poner un apliquito, vamos a ponerle este, un apliquito de muérgano. Entonces, ponemos aquí y voy a apretar. ¿Cómo sería la clase de pájaros con la bandida? Imagínense, eso que no está hoy. No, ustedes Dios se mía. imaginan. Hacemos presión. Y. Imagínense si habrás penas. Algunas de ustedes pueden comentar. Si apenas penas. Otras pueden compartir. Miren. No. Dios mío. Listo. Y tenemos así. Nuestro. Ay. Este pajarito. que muy lindo. Calado. El pajarito me quedó precioso. Tiene el pajarito que tengo en la mano. Un chico con la chirlay. Ustedes imaginan una clase de pajaritos con la chirlay. Ajá. colección de bichos nos dice maría okay, elena maría elena sí muy bello qué pájaro más lindo es que la clase sin terminar con la bandida la risa no dejaría <risa> yo mío. creo dios mío yo creo. Bueno, mis niñas, entonces ya con esto dejamos listo ya nuestro, miren, nuestro pajarito. Ya nos queda listísimo, listísimo, listísimo. ¿Vale? Bueno, <coughs> mañana, como les digo, todavía no tengo mmm, la hora exacta de la cirugía de mi papi. Entonces, dependiendo de la hora de cirugía de mañana, sabemos si tenemos o no tenemos clase listo entonces ahí eh, igual eh, ahí les vamos a estar eh, contando les vamos a estar eh, diciendo la moto para cuando eh, apenas me lleguen las motos apenas me lleguen la moto eh, ya inicio con ese con ese proyecto entonces mañana les estaremos eh, para que estén a ustedes ahí pendientes nuevamente les pido esa última, espero que sea la última oracióncita, que ojalá mañana ya se pueda cerrar esa, esa herida. Dios quiera que mañana ya mi papito amanezca muchísimo mejor. Así que mañana eh, no sabemos todavía si tenemos o no tenemos clase, dependiendo la hora de la cirugía de mi papi. Eh, de todas maneras, igual, eh, ahí vamos a estar todas súper, súper pendientes. Eh, gracias, nuevamente gracias a todas las personas que han estado ahí súper, súper pendientes, súper eh, 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 ahí súper, súper con, conmigo. Gracias. Y, y nada, mañana les vamos a estar. Eh, lo, sí, sí, lo puedes hacer en blanco difuminado con azul, queda lindo, sí. Sí, espero Dios quiera que mañana todo, 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 todo salga bien. Creo que ahorita sigue carito. Así para que ustedes estén pendientes, eh, no he mirado muy bien, perdónenme, de verdad, lo mismo Carito, a todas, de verdad, discúlpenme que no he podido estar como muy metida en, la, en las páginas, eh, pero eh, ustedes ya saben, precio del curso de, del niño el puchero tiene un, un costo, bueno, hasta mañana, hasta mañana va a tener un costo de 20 mil rositas. Igual ahí tienen un enlace publicado, por favor uh -huh. revisar. Si no, ya denme en unos segundos que les estaré fijando el enlace para que se puedan comunicar directamente sí. al WhatsApp. Bueno, Carito no ha publicado, pero bueno, de todas maneras, igual, si Carito se presenta ahorita, un abrazo, un beso para, para Carito. Niñas, las quiero mucho. Por favor, sigan ahí, sigan ahí, súper super pendientes a todo. Eh, Dios las bendiga, Dios las bendiga, sí, mucho, 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 siempre, siempre, siempre. Y ahí Fabio acaba de, de poner el enlace para que se puedan comunicar por WhatsApp con él. Ahí les va a mandar el link donde están también los precios y todo para que ustedes mmm, estén ahí pendientes. Hasta mañana les quedaría en promoción para que ustedes estén ahí súper, súper pendientes ya a partir de mañana, eh, a partir de pasado mañana ya quedaría en mil rositas. O sea, se ahorran 30. Así que, bueno, no desaprovechen. Miren que el churro les ayudó harto. Aprovechar que estoy dormida. Entonces, eh, niñas, nada. Las veo mañana. Gracias, gracias, Fabi. No, Rosy, a ti y a ustedes, gracias por sus oraciones. Gracias por estar aquí conectadas. Gracias por haberse reído hoy. Iniciamos semana con toda la energía. Por favor, cuídense mucho. Sabemos que muchas también están pasando por unos momentos críticos y duros. No somos ajenos a eso. También seguimos orando por eso. Cuídense, sí. por favor. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana. Si no, eh, estaremos eh, anunciando. Anunciando para que ustedes estén ahí súper pendientes. De todas maneras, soy igual a todas ustedes, mil, mil gracias. Las quiero enormemente. Cuídense mucho. Un beso y nos vemos. Chao, chao.